yo soy José Antonio Castro y soy el líder nacional del componente vasectomía sin bisturí. Iniciamos los trabajos de vasectomía sin bisturí en septiembre de 1993. La idea es trabajar en algunos centros de salud en el primer nivel de atención, invitar a los médicos generales o médicos familiares a capacitarse en esta técnica. Y con esto, pues evitaríamos también que estos hombres vayan a los hospitales y que tengan que hacer trámites excesivos para poder realizarse una vasectomía. Yo soy Espartaco, el guerrero máximo. Esther Moreno, luchadora profesional. ¿Y cómo es que se sumaron a este movimiento del Día Mundial de la Vasectomía? Bueno, nosotros teníamos, como te digo, habíamos hablado bien sobre la vasectomía, sobre la planificación, para hacerle más fácil a ella las cosas, pues teníamos la idea de que lo hiciera yo, y pues bueno, salió el Día Mundial de la Vasectomía y dijimos, vamos a aprovechar ese momento. Les interesó nuestra historia, les interesó saber el compromiso que teníamos como personas hacia eso, y qué bueno que si lo tuvimos como personas, o sea, a nivel personal, podamos hacerlo un poco más público para que la otra gente entienda y comprenda que esto es algo muy importante, muy serio y muy necesario. Mi nombre es Roberto Alatriz, me conocen como Darkar. Yo soy Emanuel y me conocen como el Ryuget. Hacemos Vete a la Verge. Básicamente es una ONG, es conciencia social. Nos agradó mucho la idea, no choca para nada con nuestro proyecto. Y pues básicamente no se nos hizo difícil. Sobre el día de la vasectomía, digo, yo creo que todos los mensajes que estamos trayendo en conjunto con DKT pues son de planificación familiar. Digo, estamos buscando dar el mensaje de la manera más eficaz posible por medio de nuestros videos, por medio de la música, por medio de estos eventos. Creo que junto con DKT estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para llevar todos estos mensajes sin problema. Soy Isma Daniels, así me conocen, soy el vocalista del grupo Los Daniels. He estado tratando de comunicar, ¿no?, todo lo que se hace a través de DKT, y bueno, pues he estado anunciando acerca del condón, acerca del DIU, ¿no?, en este caso la vasectomía, haciendo una labor social, y bueno, pues estoy muy contento de formar parte y espero seguir con DKT durante mucho tiempo más. Sí, bueno, pues los invito a todos estos eventos que estamos haciendo con DKT, con Prudence. También estamos yendo a muchas escuelas a dar información, y los que han tenido pues la oportunidad de estar con nosotros, pues han visto que son eventos muy entretenidos, en donde estamos interactuando también con skates, con música, con entretenimiento juvenil, y como en este caso el 19, el evento con Liquids, ¿no?, y las luchas. Entonces los invito porque a través de todo este entretenimiento ustedes, al igual que ellos, se van a enterar de lo sencillo que es cuidarse, que es prevenirse, y también sobre todo de fomentar ese amor por uno mismo y el amor por su pareja. Entonces, pues los espero en cualquiera de estos eventos con DKT, por ahí tendré el gusto de conocerlos, y pues bueno, cuídense sobre todo, y pues pónganse condón, usen DIU, si son pastillas, si es la vasectomía, lo que ustedes decidan, la decisión es suya, cuídense, protéjanse y quiéranse. Mi nombre es Jonathan Stack y soy cofundador del Día Mundial de la Vasectomía. Muchas gracias. ¿Por qué México? ¿Por qué México? ¿Por qué México? Pues México me jaló acá, me escogió México. Hay algo muy importante ocurriendo en México que no ocurre en otras partes del mundo. Es que el gobierno mismo está apoyando este movimiento, y así no solo logramos lo que nosotros estamos haciendo, está amplificado por el apoyo del gobierno. Sin el gobierno somos chiquitos, con el gobierno somos muy grandes. Esos 350 doctores están trabajando en 32 estados. Hay una energía aquí en México que no se ve en otras partes del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí porque México, no solo que México sea el centro del hemisferio, México tiene una historia tan importante para toda esta parte del mundo
que creo que es algo fuerte, como medio místico, medio mágico, y estamos aquí para aprovechar. Y el hecho es que hay un movimiento de energía positiva masculina que está surgiendo aquí, y eso es lo que nos atrae. ¿Con qué obstáculos te has encontrado? Los obstáculos siempre son de uno mismo, la mayoría, eso es el gran obstáculo. Las limitaciones de nosotros mismos o mí mismo, de poder jalar más energía, más ideas, más personas. Pero en cuanto a obstáculos exteriores, no hay obstáculos. Es simplemente limitaciones personales que tenemos que siempre superar. Hola, somos los consejeros en anticoncepción de DKT México y estamos aquí en el World Vasectomy Day. Estamos haciendo vasectomías de manera gratuita. Recuerda que este es un método definitivo y si aún no te has decidido, tenemos más métodos para ti, como el DIU, el implante, las pastillas, y siempre vas a encontrar el más adecuado para ti. Pero bueno, no va a ser el único día donde nos van a encontrar dando este tipo de pláticas. Nosotros vamos a escuelas, a empresas y a distintos espacios hablando sobre la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual.
quiere vivir. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. A la agencia espacial le importan 37 hectáreas de salchichas, si estás lista o no, campeón.